Estamos a una semana de que se celebre la Semana Buinense y es por eso que nos encontramos con Juan Flores, coordinador de organizaciones comunitarias, que nos va a comentar en qué se encuentran los carros alegóricos. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. Bueno, les comentamos a todas las organizaciones que hoy día se realizará la reunión informativa y también el del último día para que las, las organizaciones se puedan inscribir. Organizaciones que son eh, territoriales y funcionales, eso quiere decir que son juntas de vecinos o cualquier otra organización de la comuna que cuente con su personalidad jurídica al Día. ¿Cuántas inscripciones ya llevamos para los carros alegóricos? Llevamos cerca de 15, pero esperamos que se acerquen más eh, eh, organizaciones hoy día para terminar de, de, de cumplir la meta que estamos esperando, que sean 18 a 20 juntas de vecinos, o sea, perdón, eh, organizaciones que quieran eh, participar. Para las organizaciones que estén interesadas en participar en nuestro carro alegórico, ¿qué tienen que traer para la inscripción? ¿Qué papeles? Bueno, eh, nosotros le entregamos una ficha de inscripción y es lo es por hoy día para la inscripción y, y también le pedimos la persona jurídica que esté al día, perdón, vigente y la, la, la directiva al día. También hoy día eh, se entregará el incentivo que se le da a la, a, para la inscripción, eh, el, el incentivo que será de 200 mil pesos. Para que puedan realizar su carro alegórico, como ellos lo estimen conveniente, según la, la idea que tengan propuesta en, en, digamos, en esta actividad. Para recordarle a la gente, ¿de qué hora hasta qué hora se pueden venir a inscribir las organizaciones? Bueno, hoy día, el último día, pero estaba de las ocho y media a cinco y media de la tarde, y hoy día estaremos en la reunión que parte a las seis y media de la tarde en el Centro Cultural, ahí también podemos inscribir el, el, la última fecha. Perfecto, muchas gracias, Juan. Gracias. Les recordamos que las organizaciones que estén interesadas en participar de los cargos alegóricos se deben acercar a DIDECO.